Ya está con nosotros, chamacos, nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Aldo Suárez. Aldo. ¿Cómo estás, doctor? Mozo. ¿Cómo estás? Muy buen regreso de vacaciones. ¿Cómo Gracias, les va? Qué gusto verte. Les ve relajados. Bienvenido. Tranquilos. Sí, no, estamos. Sí. Muy contentitos, con un escenario nuevo. Ah, ¿te gustan? Mucha novedad, sí, claro, mucho arte. Sí. Eric Lizárraga y sus huestes se pusieron, pues, velo a chambear en esta temporadita de vacaciones. Y ve nada más los estilos, las escuelas que abarca esta galería. Ajá, sí. Está chido, ¿no? Pues muy bien, felicidades. Felicidades a ti también. Mm, renovados bríos para trabajar. ¡Uy, sí! ¡Míranos! Míralos. ¡Óyenos la tos! Locos de contentos. Oye, queríamos preguntar, antes de que nos hablaras de tu tema, porque estábamos hablando de lo de el Viagra femenino. ¿Uno se calienta igual que las señoras? No. Es lo que estaba... O sea, nosotros opinábamos que no. No, más los hombres, evidentemente. ¿Eh? Más los hombres. Depende de qué tan caliente sea la señora. O sea, dependiendo si es por gas o... No estaba realmente platicando de quién era más caliente. Eso ya fue un agregado de la señora. Pero hablábamos porque está saliendo el Viagra femenino. Y decíamos, bueno, pero pues nos latía que no podían ser las mismas razones, ni los mismos disparadores. No funcionamos igual en ese y en mil aspectos. No, desde luego que no funcionamos igual, y yo creo que hay diferencias muy importantes, de las cuales uno tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque a veces cuando haces mucha diferenciación empieza a hablarse como de una cierta tendencia sexista. Se dice mucho, pues, que la sexualidad en el hombre es una sexualidad mucho más mecánica, mucho más presente todo el tiempo en relación a demasiados pensamientos, demasiado deseo, etcétera. Mientras que en la mujer va mucho más ligada a la emocionalidad. Sí. De manera tal que esa sería la gran diferencia. Sí. El hombre puede estar un poco más desvinculado de lo emocional, y es por eso que la excitación sexual en la mujer se dice que es mucho más un proceso cerebral, ¿no?, que un proceso estrictamente genital, como es en el caso del hombre. ¿Es casi como un reflejo o eso más bien es de educación? No, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que funcionamos, hombres y mujeres. Yo creo que en ambos el deseo sexual es algo que está ahí presente, nada más que de diferente forma. Sí. En el hombre es mucho más mecánico, porque en general el hombre es más práctico, el hombre pues como que tiende a resolver las cosas de una manera más mecánica que lo que es la mujer. Mientras que para la mujer la participación de las emociones es mucho más importante. Y de hecho... Y es muy reprimida, también todavía eso influye, todavía hay mujeres que son muy reprimidas para esto, ¿no? Yo creo que ese es un gran tema, el pensar que la sexualidad del hombre es siempre mucho más manifiesta que la de la mujer. Eso no quiere decir que por no ser tan manifiesta deje de existir. Está ahí todo el tiempo, nada más que la expresión y toda la organización social y cultural no permiten que la mujer la exprese tan abiertamente como es en el caso del hombre. Ahora, bueno, pues vivimos unos tiempos diferentes en donde se da mucho más cabida eso, pero en general o históricamente era muy mal visto la expresión de la sexualidad o del erotismo en la mujer. Pero uno puede ser más bien tirando a animaloide, ¿no? Ajá. En cuanto a esos acercamientos o a esas intenciones. Uh-huh. Pero ya en esta época, aunque es verdad que la mujer responde más a la vía emocional, uh-huh, hasta llegar a donde sea, uh-huh, o sea, hasta la última de las consecuencias, pero quien marca el ritmo de estas cosas son ellas. O sea, todo el protocolo de voy por ti o vas por mí, ellas lo van marcando, y uno finalmente cree como si uno hubiera ganado cuando son ellas las que ya decidieron con quién sí, con quién no.
doctor. O sea, ese, eso por... es un hecho. Sí, eso es verdad. Oye, está, o sea, muy proyectivo. No, no es cierto. No, no es verdad. Y es, no, yo la conquisté. No es cierto. Ella te dejó. Ella te dejó acercarte. Sí. Tú hiciste lo tuyo. O sea, tan hiciste lo tuyo que ya abrió la puerta. No, desde luego, pero yo creo que estás hablando como de circunstancias en donde hay una cierta madurez o hay un cierto nivel en donde esto es permisible. Desafortunadamente, en una gran parte de la población, la mujer todavía sigue siendo sometida. Ya, sí. Y la mujer, lo quiera o no, o sea, el deseo de la mujer... no se ve en ninguna parte, es el del hombre el que prevalece, sí, sí, porque es el hombre el que obliga. Sí. Por eso estaba yo hablando, de lo que tú estás hablando es de una circunstancia, digamos, más evolucionada, más deseable de lo que querríamos. No. Y entonces sí entramos en esta lucha de los poderes, ¿no? Sí. En esta lucha de la conquista, en un interjuego en donde, bueno, lo que se pone en juego es justamente... ¿quién gana en ese sentido? Pero que la es gran un poco... parte de la sociedad no. Bueno, desafortunadamente lo que nos dicen los estudios de género es que estas situaciones ideales de interjuego, etcétera, pues no son necesariamente las más prevalentes y que gran cantidad de las mujeres, pues su deseo está por ahí, escondido en alguna parte. Y va a ser un buen negocio, por supuesto, producir este fármaco. Fíjate que sí. Los porcentajes son elevados en el mundo, hablando de... las reacciones o las necesidades de las mujeres en ese sentido? Fíjate que esto es bien importante porque entramos en el gran campo de lo que son los estudios, las estadísticas, y lo que hicieron en la compañía esta para hacer para de alguna manera fundamentar qué tan frecuente es este deseo sexual hipoactivo, ese es el nombre correcto o el que usamos hipoactivo. Deseo sexual hipoactivo. Lo que ellos hicieron fue pues hacer un estudio epidemiológico y mencionan que una de cada 10 mujeres se encuentra con una problemática de este tipo. Y desde luego esto habrá que estratificarlo según sean las épocas. Claro que puede ser gran negocio y ahí es donde tenemos que ser muy cautelosos en cómo recibir este tipo de tratamientos. No es para todo el mundo. Bueno, no es... Hay un estrato muy definido, pero además de en ese mismo los médicos tienen que ser los que diagnostiquen y establezcan el tratamiento. Sí, pero lo mismo se decía en el caso del Viagra, ¿sí? Que bueno, pues, tú quién sabes que toma Viagra. Bueno, no solo sé yo del primo de un amigo que realmente lo está tomando por una prescripción médica, sí, nadie, pero cuando toma. Tú ves las cifras de lo que se vendió de Viagra, ¿no? A lo largo del tiempo, o de los otros medicamentos para la disfunción eréctil masculina, bueno, pues te vas para atrás, te vas de espaldas para ver que en realidad sí es negocio. Y yo creo que lo que es importante es justamente que tengamos mucho cuidado en interpretar cómo es que salen estos medicamentos al mercado, porque pudiera como inflarse un poco la estadística, y entonces tenemos que abrir los ojos y decir, ojo, no, la estadística pues puede que sea sí el 10%. La pregunta sería cuántas personas de ese 10% quieren, ¿no?, o están en capacidad de tomar el medicamento. Finalmente estamos nuevamente manipulando las sustancias del cerebro. Es cierto lo que mencionabas. Los medicamentos para la disfunción eréctil en los hombres, casi como si fuera un parangón igual a cómo funcionamos sexualmente, van mucho a trabajar sobre el flujo sanguíneo a nivel del pene. Y muchas veces no es que aumenten el deseo sexual. El deseo sexual a lo mejor está ahí, pero hay un problema de erección. Este tipo de medicamentos para hombres van directamente, son como locales, digamos, de alguna forma, aunque desde luego entran a todo el cuerpo. Mientras que esta nueva sustancia, ¿no?, para las mujeres va a nivel central. Diferente. No es hormonal, ¿sí? Y claro, como con cualquier otro medicamento que sale al mercado, tenemos que ver lo que dicen los laboratorios que produce contra la que nos dice la experiencia clínica en relación a ciertos efectos colaterales.
Por eso mencionaba yo lo que hacían mención respecto a los resultados del producto, que no estaba muy alejado el resultado real del producto al resultado del placebo. Y bien lo decía el doctor, y lo compartes tú, Aldo, esta cuestión de la cuestión sanguínea en el hombre es casi como un mecánico, un switch on off. Claro. Es un switch on off que uno no puede creer en un aparato femenino porque es un aparato mucho más complejo. La situación hormonal, en cuántas cosas tiene que ver que uno no se lo imagina. En cosas que dirías, también las hormonas de las mujeres inciden en tal cosa o en tal cosa. ¡Increíble! Todo, o sea, es muy complejo como para pensar en un on-off. Es casi una caja fuerte de combinación. Claro. Claro, porque las mujeres viven bajo la tiranía de las hormonas. Y sí. Perdón que lo digas así, pero desde niñas, pero desde niñas empiezan a ser sujetas de la acción de las hormonas. En su vida reproductiva, pues también están con los ciclos, con los periodos, que si se alteran, que si no se alteran, que si ya es el reloj biológico las está empujando a tener hijos, que si no. Después todos los trastornos que tienen que ver con la menopausia, ¿no? En donde empiezan muy gradualmente algunas veces a presentar disminuciones hormonales, a veces son quirúrgicas, porque así tienen que serlo. Y bueno, y a todo eso le añades, el tener que funcionar desde el punto de vista sexual. Uh-huh. Porque ese es el gran cuestionamiento de todos estos tratamientos posmodernos. Desde luego uno dice, sí es cierto que puede haber una disfunción en el deseo sexual, ¿no? Deseo sexual hipoactivo. Pero la pregunta siguiente es, ¿cuántas personas les preocupa? Sí. ¿Cuántas personas realmente tienen el interés? Habrá algunas que digan, sí, estoy ansiosísima por tomar la pastilla. A otras, pues a lo mejor no están sintonizadas con eso. Y es, creo que algo de lo que tenemos que aprender es respetar mucho a eso. Porque decimos, se tratan de las pastillas de la posmodernidad. Pero también se trata de toda una serie de necesidades creadas para las personas. Sí. Lo hemos dicho de diferentes maneras, como se nos exige que tengamos un nivel, en la medida en que va aumentando la edad de sobrevida, se nos va exigiendo que tengamos un nivel de funcionamiento como cuando teníamos 20 o 30 años. Ah. Y entonces, bueno, pues sí, está el cóctel de pastillas que te tomas para las vitaminas, pero el cóctel de las hormonas para encontrarte sustituidas, pero las pastillas para que tengas deseo, y también las pastillas para quitar el deseo, para que no estés triste, etcétera. Se vuelve un cuestionamiento y yo creo que es muy interesante. Pero además lo dices muy bien porque ahorita tocaste los dos extremos, ¿no? Sí, claro. El extremo de quien se sabe en la necesidad de sentirse tan fuerte como era, tan presente como era, tan rápido como era, tan eficaz como era, ¿no? Por la sobriedad que se va teniendo, a la otra parte. La otra parte donde apenas si hay para comer y no te va a preocupar mucho si eres una dama que vive en una situación de hambre y de cero privilegios, ver si te trauma no ser multiorgásmica. Exactamente, ¿no? Sí. Es cierto. Quizá hay ciertas necesidades básicas. O sea, la nada, sí, claro. Y el todo, y quién sabe, o sea, el todo entre comillas y la nada entre comillas. Y los factores, claro, morales. Lo que menos les importa al final del camino. ¿Eh? Es lo que menos les importa. No, o sea, se quiere tragar. Para comer. Claro. Hay tragar. ¿Qué? ¿Por dónde lo vamos a hacer? Claro. Hay que tragar. Claro. Y que además los niños traguen. ¿No? Los factores morales y religiosos, sí, que también inciden. A mí lo que me llama mucho la atención, Aldo, es el hecho de que este medicamento, estas sustancias, trabajen a nivel cerebral. Sí, claro. Eso es verdaderamente interesante, porque además la dopamina pudiera también en algún momento utilizarse para tratamientos sobre depresión o algunas otras cosas, sí, que tú dominas perfectamente. Sí. Entonces ahí son varios elementos los que están en juego. Sí, porque... Y digo eso, porque hombre, ahorita como lo que tú decías, ahorita con la pastilla esta nueva, mucha gente se va a enterar. Es decir, no es que yo no funcionara, va a decir una dama, es que yo no funcionaba con él.
Exacto. Es que entramos a todos esos capítulos. Ah, claro, ¿quién ¿no? le redes escribe es una que... persona? El mejor afrodisíaco es el amor. Evidentemente, quien lo escribe es una mujer, ¿no? Y en algunos casos para las mujeres así funciona, o en la mayoría de los casos. La mayoría. A ver, yo lo que creo es que qué bueno que existan todas estas sustancias. Lo único que digo es que tenemos que ser como muy precavidos, porque dado que actúan a nivel central, habrá que ver cuáles son los efectos colaterales. Claro, claro. Entonces me dicen, no, bueno, todos los estudios que se presentan para que un medicamento sea aceptado por la FDA, ¿no?, que es la agencia norteamericana de fármacos, sustentan el que cuando dicen que sí, el medicamento pueda salir al mercado. Pero eso es solo teórico. Falta ver qué pasa conforme pasa el tiempo y vamos los clínicos utilizando estos medicamentos y vamos sabiendo cuáles son los efectos colaterales en específico. ¿Por qué? Porque ya lo mencionabas tú hace ratito. Una cosa es la población en donde se ha estudiado en Estados Unidos y ahora faltan algunos estudios para conocer cómo se comporta en una población que tiene una genética totalmente diferente. Entonces, entramos con esto a temas bien interesantes como son la farmacogenética, como dependiendo de la estructura genética que tengamos, el mestizaje, etcétera, sí, claro. Muy diferente a los anglosajones, cómo vamos a responder diferente a los medicamentos, pero también entramos en toda una serie de disertaciones, por ejemplo, en relación a... pues, Si dependiendo del precio, ¿quién lo va a necesitar? No, ¿cómo va a funcionar en un muy pequeño segmento de la sociedad mexicana que tiene accesibilidad a una medicina que cueste tanto? Y para poner en orden una vida sexual que tienes tiempo de pensar en ella porque tienes comida y trabajo. Desde luego, pero además yo creo que ser muy cautelosos también en el sentido de que, a qué nos referimos cuando hablamos de deseo sexual hipoactivo y que existen muchas otras herramientas que hemos utilizado a lo largo del tiempo para tratar esa condición. O sea, no nada más dejar de pensar en esta parte mecanicista que tú mencionabas. Claro, ¿no? Claro. Bueno, no tengo deseo, pues me tomo la pastilla del deseo. Ya no quiero el deseo, pues entonces me tomo una pastilla para que no haya deseo. Entonces, bueno, hay otras formas que históricamente se han utilizado y dejar muy consciente en la persona que si bien no había escuchado que existía este tipo de problemática, puede accederse por otras vías, no únicamente farmacológicas. Habrá casos en donde lo farmacológico tenga un muy buen lugar y que la gente se beneficie realmente, pero, insisto, cautelosos ante los nuevos fármacos, cautelosos ante la información que nos dan las empresas farmacéuticas. Y en una sociedad machista... En donde, ¿cómo que andas tomando pastillas para tener deseos sexuales? O al revés. O al revés. Al revés. Puede ser al también. Revés. Ahora te las tomas porque tú eres la que nunca funciona. Fíjate, son unas broncas. ¿O por qué la requieres? ¿Qué te hace falta de mí? ¡Claro! Sí, claro. No tú eres suficientemente hombre, entonces estás dudando de mi masculinidad. Así es. Va a ser para observarse. No, y el doctor traía su tema. Ah, no, claro. Bipolaridad. Sí, este nos invadió. Perdón. Sí, claro. Perdón, doctor. Siempre pasan esas cosas cuando uno habla de deseo. Sirvo para desearte un gran día. Igualmente a ustedes. Hasta luego. Gracias a nuestro psiquiatra de cabecera en este momento, 8:11. Vamos a un corte. ¡Órale!